Miembros del Área de Conservación La Amistad Pacífico visitaron el Consejo Municipal de Pérez Celedón para exponer una iniciativa que venga a prevenir incendios o disminuir su impacto en el Parque Nacional Chirripó. Incendios en lo más alto sumado a las quemas podrían afectar las nacientes, un tema que sí es preocupante. En la parte alta del Chirripó se han iniciado fuegos asociados al turismo, por ejemplo. Entonces, el fuego quema la sabana, quema el páramo, pero se expande hacia el bosque. Y desgraciadamente también, por tradición en todo el mundo y en Costa Rica no es la excepción, hacemos quemas agrícolas, con fines agrícolas en las partes afuera del parque. Entonces, el fuego viene de arriba y también está subiendo en algunos sectores como San Jerónimo. Entonces, esa masa de bosque que protege los principales nacientes de agua que abastecen los acueductos de Pérez Celedón se están viendo afectadas, se podrían ver afectadas. Y recuerden ustedes que tenemos un proyecto de abastecimiento de agua potable para el próximo año o este. La idea es un plan de contingencia, desarrollando un servicio dentro de las comunidades cercanas. Desarrollar un servicio comunitario de manejo integral del fuego para mantener y mejorar los servicios ecosistémicos que ofrece el Parque Nacional Chirripó. Los servicios ecosistémicos es, por ejemplo, el suministro de agua, esencial para la vida, la captación de CO2, minimizar los efectos del cambio climático, la protección de la biodiversidad, el turismo, el paisaje. Entonces, eso es lo que se pretende, digamos, cuidar. Otros objetivos es que, ¿qué pasaría si tuviéramos un incendio forestal en el Chirripó? Entonces, si actualmente el Consorcio de las Aguas Eternas mueve más de 1.000.000.000, según entiendo, resulta que habría que cerrar el parque. ¿Por qué? Porque no vamos a arriesgar la vida de las personas. De ahí es donde nace este plan. Entonces, también es proteger, lógicamente, las cuencas hidrográficas, especialmente poniendo atención al suministro de agua potable para Pérez Celedón. El plan que proponen es una brigada vigilante a todo este tipo de situaciones, adaptado a varios aspectos climáticos y donde se necesita la ayuda de todas las partes para la protección de una de las mayores bellezas de la zona y también del país. Nos permitiría adaptarnos al cambio climático y también algo muy importante es desarrollar nuevas capacidades en las comunidades con respecto a la problemática ambiental. Así es que la proyección nuestra es que nosotros en conjunto, por ejemplo, la administración del parque, la municipalidad, el consorcio de aguas eternas, empresarios, inclusive, ¿por qué no? Cada uno de nosotros, si donáramos un metro cúbico de agua en nuestro residuo, podríamos tener a futuro un recurso para entrar en defensa, en vigilancia y protección de este parque nacional, y no solo en el parque, sino en los alrededores, porque también hay nacientes y hay una serie de asadas y pequeñas asadas que requieren de esta protección. Entonces, la idea de nosotros es poder contar todos los veranos con una brigada de respuesta inmediata ante que esté vigilando, porque los incendios, recuerden que empiezan pequeñitos. O sea, si los incendios empezaran grandes sería un problema, pero si usted tiene un incendio y lo ataca pequeñito, rápidamente usted evita la pérdida. Y desgraciadamente, por ejemplo, en el 2012, el incendio que hubo en Chirripó, el país invirtió con apoyo de la municipalidad, inclusive, unos 444 millones de colones en atención del incendio. Con una brigada en ACLAP, buscan evitar los incendios en el Parque Nacional Chirripó.